Pablo primero perseguía a los cristianos y los mataba, y en la segunda imagen a Pablo se le apareció Jesús y le dijo: Jesús, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y acá la tercera fue con Ananías para que le quitara la ceguera, y en la cuarta Pablo les predicó a los gentiles, y en la quinta les escribió a todas las iglesias, y en la última Pablo predica por todas las iglesias. Amén. También le queremos agradecer al papá porque le encargamos que repasara con ella la historia de Pablo. A continuación, el primero y segundo tiene que ser el número, tiene que mencionarse. El equipo que termine primero va a ser el ganador. Bueno, va a ser el ganador. Pues hoy va a haber tres historias, pero vamos a empezar.
David pequeño joven, como todos lo ven, Goliat gigante fiel y fuerte es. Pero David, joven valiente, con cinco piedras se fue a enfrentar. Con brillante armadura, Goliat se presentó, burlándose del pueblo de Israel. Yo soy Goliat. ¿Quién me puede vencer? Mandando, pequeño Inés, risa me da. ¿Acaso no hay un hombre que me pueda enfrentar? Porque con estos niños jugaré. Pero David, joven valiente, con cinco piedras se va a enfrentar. Con brillante armadura, con el siempre cinto, burlándose de